A mi el que em sorprèn més és poder aportar alguna cosa a la societat. I realment que el que fem tingui una utilitat. No... Que no es quedi als núvols. La satisfacció personal de veure que allò que tu hi creus et respon i en definitiva doncs pots arribar a algun port, a un lloc que realment et satisfà, no? Un lloc de treball que et satisfà. És poder hacer focus, aparte de lo que te gusta, en lo que tú te ves que tienes más potencial. Que eso no hay nadie que te lo pueda decir. Eso lo sabes tú. Es una pasión que llevas a ir y el no encontrar un límite, un jefe que te diga, no, este es el presupuesto límite, o no, solamente podemos llevar a esto, a este nivel tecnológico, no se puede ir a más por X, pues te da una cierta libertad. Quizá lo que me encuentro es un poco sola en el sentido de que me falta asesoramiento y demás, por eso quizá también vine a la feria un poco para ver por dónde llevarle asesoramiento y qué tipo de ayudas podía encontrar, porque en la parte de campo y el trabajo de web lo tengo muy trabajado, pero la hora de creación de empresa es lo que quizá me falta más. Principalmente lo más dificultoso es los recursos que nosotros mismos podemos proporcionar, porque no somos gente que empezamos desde cero, no tenemos recursos apenas, salvo lo que trabajamos o lo podemos trabajar, y bueno, prácticamente son los recursos. Después hay otros temas, como es, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con la fabricación de componentes nuestro para nuestro proyecto, personas que nos ayudan, no podemos remunerar a estas personas, o sea, es coger recursos, básicamente recursos para montar una empresa o una startup. Bueno, me parece que al final, tirant les coses per tu mateix, tens més poder de decisió, tens més llibertat de fer el que vulguis, no? I tot i que les coses no sempre vagin bé, doncs de tot s'aprèn, saps? Estic molt content, jo mateix estic sorprès, perquè fins i tot pensava que amb els temps que corren no podria resistir i per ara doncs estem anant molt bé.